sports. It's in the game. Shoot, please. I can add a link. Mary Rose, what the fuck? ¿Cómo se escucha tan flojo? ¿Cómo se escucha tan flojo? Loco, ¿por qué no se escucha esto, tío? Ahora. La neta no voy a ver carrito dando vueltas. Pinche Timodrid. Por eso les caga. Oye, es verdad, espérate. Yo soy God. No, tú eres caca. Por irte. Te dejo la vida. Vale. A ver, tira, tira, tira. Hamilton, tira. Tú eres God. Va a ver. Uf, panda. Pero vete luchitas. ¿Viste ese combate de Ricochet? Vete a ese combate. Está God. Ese combate está God. Hola. Gato, bienvenido. Toma de gestión. Vaya. Vale. No me gusta este circuito, tío. Me cago en... Luchitas o me voy. Ah, me fui. Hoy no hay luchitas. Mañana quizás. Pero el miércoles sí o sí, sí. Miércoles luchitas. Me veré todo el NXT menos el tag team femenino. No, ese combate es el peor de todos. Te lo digo porque yo ya me he visto todo el evento de NXT. Ese es el peor combate que ha habido de todo el show de NXT.
Ese combate es ZZ. Ese te lo puedes saltar. ¿Cómo que demasiado lento, tío? Estás saliendo anuncio, F. Claro, si no estás. No, no te has suscrito. No te has suscrito a mi canal. Tremenda F. F en el chat. Yo quiero. ¿Qué es eso? No sé qué es eso. ¿BMW? ¿Qué es eso? Parece marca de coche. Dime. Espera, dame un momento. Estoy terminando vuelta. Prioridades son prioridades. XD. Para que luego no me salga, tío. Molaría jugar esto con volante. Tío, ¿cómo que demasiado lento, tío? Vete a la shit. Bro, ve a recoger. Qué pesa con. Que no. Vale. ¿Por dónde iba? Espérate. Creo que el audio está fallando. Vale. Ya está. ¿Pero qué velocidad si este coche no da para más? Yo milagros no puedo hacer con este coche que no. Bueno, es monoplaza. Que no tiene velocidad. Estos objetivos son casi imposibles de hacerlo porque. Si es que no tira. ¿No hay bota a quién has expulsado? A gato. Que has usado mayúscula, seguro. Por eso te has expulsado a Naibot. Ya sabes que no tenéis que utilizar mayúsculas. Si no, Naibot. Te echa por 5 segundos. Naibot desgraciado. No. Vale, me he ido. Ah, tío, qué asco. Shit. Qué asco, tío. Bueno, gato, ¿qué te pareció el Betis Madrid? Perdió el Betis, ¿no? 2-1. Bueno, sí, obviamente, sé que perdió, pero no más. Fue por una, ¿no? 2-1. Creo que fue. Tío, qué asco, de verdad. Un robo. Ah, los penaltis, ¿no? Tremenda F. Sé que es el Madrid. Se entiende. Al Madrid ayudan. El árbitro seguro que tiene un poste ahí del Madrid en su casa. Pero bueno, ole Betty. Así es, ole Betty. Hombre, mejor que el Sevilla estáis, ¿eh? Así que no, no debería preocupar tampoco haber perdido contra el Madrid. Mejor que el Sevilla estáis. Que el Sevilla. Madre mía, ¿cómo está el Sevilla? Lopetegui dimisión. Eso le pasa por. Por cuando estaba en la selección española,
Había ido al Madrid y luego de ahí le despidieron. Y ahora está en el Sevilla. Ahí se cargó el mundial ahí, para Españita. Vale. El Sevilla no le gana ni al Hércules. No le gana ni a mi Málaga el Sevilla. Ole Málaga. Forza Málaga. Lo que te dijo. Lopetegui, hijo puta. ¿A ti no te gusta la Fórmula 1, no, gato? ¿O a quién le gustaba la Fórmula 1? Sé que a alguien de lo que me seguís le gustaba la Fórmula 1. Creo que tú no eras, me parece. Bueno. Tío, esto es que no lo entiendo, tío. No mucho. ¿Pero te gusta algo? ¿Por el Fernando Alonso? ¿Conoces a Fernando Alonso, me imagino? Y a Carlos Sainz. Que son españoles. Verstappen, Hamilton, ¿alguno te sabes? Y Naibu es un desgraciado. Naibu es mod. Sí, Hamilton. Ah, vale, sí, te sabes algunos pilotos. Uff, qué cagada hice ahí. Qué asco de circuito. Carlos Sainz también. Madre mía, qué conducción. Bueno, tengo que cogerme un volante para aquí, para esto. Faltaría la cam y de lujo. Pero bueno. De momento estamos en modo humilde. Ah, qué mal es el agua ahí. Espera. Aquí. Vale, ahora sí. Man Márquez, ese es de moto. De MotoGP, todo el Fórmula 1. A mí no me gusta eso de MotoGP. Siempre me ha gustado más esto, la Fórmula 1. Creo que tengo un álbum y todo guardado de esto. De la Fórmula 1. No te creo, tío. A boxes. Me he quedado sin la parte delantera, tío. Del monoplaza. Madre mía, Willy. ¿Habéis visto mi conducción? Pues así conduzco en la vida real. Increíble. Hostia, encima me sale humo, tío. No me jodas.
Vale, tengo que ir a boxeo, sí o sí. Mira el humo que estoy soltando. Vale, tengo que entrar a boxeo. Guau, wow, madre mía. Van a tener bastante tiempo ahí con este coche para pa que me lo miren. Sí, estoy yendo a boxeo, es lo que iba a hacer. No me está saliendo. Es que no me gusta este circuito para nada. Qué asco de circuito me ha tocado, tío. Bueno, por los demás creo que todo está bien. Falta la parte de delantera, me tienen que poner uno nuevo. Bueno. ¿Cuánto tiempo van a estar? Ah, ya eran al robo. Ah, bueno, vale. Vale. Va, chicos. Que no me acostumbro a este circuito. Raikkonen con neumáticos medios. El único. De los entrenamientos libres. Uy, cómo gira el coche, cómo gira el coche. Oye, pero esto no me lo han mirado. Mira. He ido a boxes para que me lo miren y... ¿Cómo me voy? Dentro de poco. Si no me gira el coche, ¿qué habéis hecho? Si es que no gira. No me han puesto parter delantera, ¿verdad? Otros hijos de puta. ¿Cómo lo aquí? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho en boxes? Mazepin, tú tira que eres un suicida. No me fío de ti. Tío, ¿qué hago? ¿Cómo puedo arreglarlo? Si no van a hacer nada. Así no puedo conducir. No puedo dar la vuelta. Pero si da boxes y no me habéis hecho nada. Pasa, pasa, pasa. Se han comido los mocos. He ido a boxes. Y no me habéis ayudado en nada. Madre mía, tío. Si es que no gira el coche. Si es que le cuesta girar. Que va, no gira, no gira. Voy a meterme yo por aquí. Si he ido a boxes, tío, para que me lo miren. Ojo, grande gato, que me sigue desde los 20, de los, desde 20, de los 25 días, 19 horas. Pero tú no tenías otra cuenta. Ahí creo que me seguías más, ¿no? Más tiempo, voy a la misma cuenta. Por favor, ¿me podéis mirar a mi coche? ¿Ves? Ahí me seguías durante un mes, 15 días y una hora. Qué grande. Vaya atraco que me han hecho tú. Espérate que no me hagan otro. Por favor, ¿podéis mirar el coche? Vale, ahora, gracias. Me lo están mirando ahora, vale. Voy a acelerar el tiempo. Vale, ya está. De verdad, tío. El crack de Antonio. El crack de Antonio no sigue a TJ Yola. Ah.
¿Cómo que no me sigue? ¿Y esa no, verdad? Oye, lo del humo, esto es una broma, ¿verdad? Bueno, al menos me han alegrado esto de la cosa adelante. Pues se va a quedar así, ¿eh? Lo del humo. Porque no lo piensan solucionar. Parece ya Ferrari ya. Igual que en la vida real. Me queda así, ¿eh? Es que no, si no, no hacen nada en inboxes. Estarán viendo una peli en boxes o no sé qué están haciendo. Que les da pereza. Al menos me han hecho esto de... Uf. ¿Sí, no? Ah, sí. Sí lo han hecho, sí. Hijos de puta. Pues sí, ¿eh? Me voy a cambiar de escudería. Porque vaya... Y competentes. Así no ayudan al equipo, y menos a mí. Mercedes o me voy. Venga, va. Cambio de juego, cambio de juego. No. Yo puse una encuesta. Tanto por Twitter como por Discord, por eso digo, por eso siempre digo que me sigáis por esas dos plataformas. Y puse una encuesta para que eligieseis el directo de hoy. Y estaba esta opción o Minecraft. Y habéis decidido que jugásemos a Fórmula 1. Así que estaremos con Fórmula 1 en el día de hoy. ¿Para qué me cuesta un huevo girar? No lo hago, ¿eh? Ah. Hola, el crack de Antonio. Bienvenido. Pero si es tu otra cuenta, ¿no? Es mi cuenta del ordenador. What the fuck? ¿Te estás escribiendo en las dos cuentas? Ah, casi. Vaya. Si el ordenador no lo tengo yo. Ya te hackearon, me quité. Ah, venga, va. Vale, bien.
Vale. No quiero, no me sale como yo quiero, tío. O por las buenas o por las malas. Amenazando XD. Vale. Vale. Vamos, pedazo de zorra. Yo no banearlo. Voy a banear tu otra cuenta. ¿Quieres eso? Vuestra puta. Sin insultar, ¿eh? Yo con tu mamá no me he metido. Ah, tío, qué asco. Qué asco de vuelta. No mames. De verdad. Yo te aviso cuando estoy yo. ¿Qué ha dicho el gilipollas? Algo de vuestra mamá. ¿Qué ha dicho el gilipollas? Ay, tío, de verdad, qué asco. La tuya. La tuya que me dice, abre pedazo de tonto. What the fuck?
un minuto, tío. Bueno, me da tiempo de hacer una vuelta. Uno 27, venga, va. Esta es la última vuelta. Y luego tenemos la quali. Me tienes hasta los huevos. Hasta los ojos. Hasta los cuyons. Ya te lo voy a echar de mi cuenta. Ah. Vale, venga, échame churro. Llego. Llego de otra vuelta, llego de otra vuelta. ¡Ah! No he llegado. Voy a preordenado. XD. He quedado en el puesto 20, ¿no? Creo. Hamilton primero, segundo Sergio Pérez, tercero Verstappen, cuarto Charles Leclerc, quinto Ricciardo, sexto Gasly, séptimo Lando Norris, octavo Carlos Sainz, noveno Vettel, puesto 10 Ocon, luego siguen Tsunoda, Fernando Alonso, Bottas, Giovinazzi, Russell, Latifi, Schumacher, Stroll, Mazepin, nosotros. Raikkonen y nuestra compañera Marino Sata. Pues vamos al acuario. Y después vamos. ¿Qué ha dicho? Estamos recopilando datos sobre la durabilidad del coche. No, no voy a ir de choro. Venga, toma por culo, ya está. Ah. A ver. Puntos de recursos. Me parece una vergüenza. Joder, qué puto es eso. Que el Marino Sato esté por delante nuestro. Una vergüenza. Venga, va, vamos a la quali. Amigo. Un momento. Ok, gato. Gracias por pasarte, ¿vale? Ya nos veremos en otro stream. Nos vemos, bro. Vale, ya estoy. Hello.
Chao. Acabo de tener que encontrar el ritmo y bastante rápido. Notarás cambios en el acelerado aquí y allí, pero eso hay una cosa a tener en cuenta. No intentes hacer nada inteligente porque no estás bien. Ten mucho cuidado en la curva 4, que es casi completamente ciega. Jonah, como no has comprendido, vale, esto ya está igual. Pues vamos al acuario. Vamos al acuario. A ver, ¿en qué puesto salimos? La calificación es una vuelta. Ahí estamos nosotros. ¿Habéis visto el casco que tengo? Qué guapo. Vale, venga, va. Vamos. Hacer lo mejor posible, pero es que este circuito es una tremenda cagada. Ay, he frenado ahí. Cuando no tenía que haber frenado. Es que como odio este circuito, tío, que haya tantos giros así. Wow, estoy en el puesto 15, tío, no mejora nada. Ah, 15, tío. Qué mal. Salgo muy mal. Tenía que haber quedado entre los 10 primeros al menos. Voy a salir en el puesto 15. A ver si podemos puntuar en ese Gran Premio de Hungría. Uf, es que es muy difícil. Primero Hamilton, segundo salen para el Gran Premio. En la carrera saldrá primero Hamilton, segundo Bottas, tercero Verstappen, cuarto Pérez, quinto Charles Leclerc. Sexto, Lando Norris. Séptimo, Daniel Ricciardo. Octavo, Carlos Sainz. Noveno, Tsunoda. En el puesto 10, Gasly. Y luego le siguen Fernando Alonso, Vettel, Stroll, Ocon, nosotros. Raikkonen, Giovinazzi, Russell, Schumacher, Latifi, Mazepin y nuestro compañero Sato, que siempre está último. Vale. Tenemos 5 puntos. Hay que puntuar. Delante está Fernando Alonso con 8. A ver si podemos puntuar en este Gran Premio. Vamos al circuito ya. A la gran carrera. Que hay 35 vueltas, si no me equivoco. Ahí está adelantando al nano. ¿Cómo que y? Ah, bueno, queda adelante nuestra, eso sí. ¿Ya está? Pues ya está. Se viene. Espero que hayas dormido bien porque me da que hoy la carrera va a ser bastante intensa. Ten cuidado al entrar a boxes, sobre todo si has sufrido daño, ya que el coche quizá no frene tan bien como debería y la distancia de frenado podría ser mayor de lo que calculaste. Lo último que queremos es que nos penalicen. Bueno, en realidad es peor no terminar la carrera. Pero tú ya me entiendes. En fin, buena carrera. Vale. Quizá te interese saber lo último que se comenta en el paddock. Parece que Kimi Räikkönen va a retirarse del deporte próximamente. Te informaremos de cualquier novedad. No, Räikkönen. Termina de F. Venga, va, vamos a lo último del directo. Con esas 35 vueltas que haremos este Gran Premio de Hungría. A ver si sale bien. Es que...
Alonso y Heikki Kovalainen. A unos 19 kilómetros al noreste de la capital de Hungría, Budapest, las 14 curvas de Hungaroring rezuman historia y prestigio. Adelantar ha sido siempre difícil en este... No se escucha del juego, ¿eh? Padre Nacional de Hungría es el Kuljas, no sé qué es eso. Verstappen en primero con 203, segundo Bottas con 201, tercero Hamilton. A ver si lo puedo ver aquí. Con 153, si no veo mal, 133. Fernando nos va a salir en el puesto 11. La parrilla de salida. Lewis Hamilton ocupa la pole y Valtteri Bottas completa la primera fila. Respecto al resto de la parrilla tenemos Verstappen, Pérez, los dos de Red Bull. Ricciardo, Sainz, Sainz octavo. Pierre Gasly. Suena de Gasly ahí. Vettel, nosotros estamos ahí. Andan en el 15. Mira, Sato al final sale 20. Bien, Sato, has superado dos puestos. Muy bien, Sato. Venga, vuelta a formación primero. Tengo por detrás de Ocon, y detrás tengo a Raikkonen. El Raikkonen me tiene que dejar pasar, ¿eh? Oye, tío, de verdad, esto... No, ¿eh? ¿Será por esto? No sé, no creo. Y empieza el Gran Premio de Hungría. Venga, venga, venga. De gratis, tío, de verdad. Ese choque que ha venido. Ah, venga, va. Tío,
Tío, odio esta así, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. De verdad, tío. Espérate, quiero hacer captura. Espérate, no. Para consultarle a un amigo. Esto. No se puede, tío. Bueno. Da igual. Qué va, tío, no le adelanto. Venga, va. Dos rezos permitido. Venga. Ah, venga. Dijo Toyona, ¿eres tú? ¿El qué? El que está conduciendo, sí, soy yo. Ya sé, soy muy bueno. Es broma. Y bienvenido, Oscar. Si no hablaba antes porque estaba concentrado, a lo mejor has comentado hace como 2 o 3 minutos. Fumo, sigo. Ay. Bien. Oscar, ¿le sabes a esto del... ¿Le sabes al pop de la Fórmula 1? ¿O no, no te gusta esto? Ah, mierda. Shit. Fumo. Ah, me zarejó.
Bien. Bien. A por Russell. One moment. Oscar, que no te he leído el comentario por ahí. ¿Puedes, Magda, hacerme un careo contra el campeón universal? ¿Cómo quieres que haga un careo? Si hay, ya sabes que no hay promos en 2K22. No están, no hay promos en 2K22. Un careo. ¿Cómo lo hago? Vale. Oh, bueno, lo molesto. Le tiro de golpe y interrumpo algo. Pero él ya está en una rivalidad, Oscar, contra Confi. Oscar, si quieres subir al main roster, vale, tienes que conseguir bastante puntos de Stream Elements. Para mirar los puntos ya sabes cómo va. Que tienes que poner los points. Te explico. Por ejemplo, tú que eres de NXT, el que tenga más puntos de lo que estéis en la banca amarilla, los luchadores que tenéis, los seguidores, el que tenga más subirá al main roster. Y lo mismo en IW. ¿Vale? Guau, tío, 2 segundos. Que hay un coche de seguridad o algo, tío, si no. Guau, he salvado el coche épicamente. Wow. Un momento, Oscar, que no puedo leer tu comentario ahora. Un momento. Adri tiene como 4K. Hay gente que tiene 1K y todo. 90, no suben 100 años. Es que yo siempre ha sido así, Oscar. Los puntos ya sabéis que se consiguen viendo mis streams, lo que os pasáis la mayoría de mis streams, y consiguiendo y en las encuestas de Discord. ¿Vale? De esas dos formas. Y participando en esto de los Dark Match que hago, torneo de seguidores del FIFA. Mazepin fue a sesión, por favor, coche de seguridad. Mierda. Shit.
¿Cuántos puntos tienes? Uf. Yo tengo tu Discord. ¿Pero tienes para seguirme? O sea, ¿tienes un Discord? Si quieres te lo paso el link. Tienes la aplicación, me imagino. Quédate en iVoox un rato, hombre. Yo tengo 90 puntos. No, Oscar, tienes más, Oscar. 90 no. ¿Tienes más? Fo. Sí tengo Discord. Pon el comando de Discord, ¿vale? Hay un comando y ahí me puedes seguir por ahí. Mira, ya tengo aquí a Russell. Ahí está. Bueno, no, ese no es, pero bueno. Espérate un momento, Oscar. Ahora te paso el link de Discord bien. Ese no es Oscar, es este, ¿vale? El que te pasa por ahí. Ese es el que utilizo. Ese es un server secundario. Si te vas a mi Discord, en la sección de encuesta, ves que hay que hago encuestas y ahí, si adivinas, puedes ganarte puntos. Fácilmente. Y subí enseguida. Es muy fácil. Vale, porque tengo que poner encuestas. No he puesto encuestas hoy, tendré que poner más tarde. Joder, tío. Salgo un poquito lejos, pero bueno. Ah, frené mucho. Qué asco. Vale.
No tira, tío, no tira. Bien. Sea, Sainz está en el puesto 14 con neumáticos duros. Oh my god. Pero vamos primero adelante a Mick Schumacher. Ah, tío. Venga ya. No me jodas. Se lo estaba haciendo bien. ¿Está lloviendo o soy yo? Creo que soy yo. Duros, no sé yo, ¿eh? Carlos Sainz lleva los duros desde el inicio. Buah, tío. No llego, tío.
Guau, tío, qué complicado. Vaya. No me sale. Ah, una parada, entonces sí lo entiendo. Me está costando, ¿eh? Adelantado Mick Schumacher. Venga, en otra, en esta entra boxes. Bien. Ah, oh, tío, qué asco. Venga, todos a boxes. Bien. Venga. No, 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 no estaba viendo. Un momento. No vale. No, eso ya lo sé ya. Aquí, aquí. Estoy en el puesto 17 detrás de Raikkonen, que está a 5 segundos. Estamos con neumáticos duros ya para terminar. Vale.
Yo vine a boxes. Vale, me han ganado un puesto más. Falta de Raikkonen. Ups. Quedan 15 vueltas, tío. Bueno. Vale. Vale. Te veo. Esto de las boxes, vale, vamos a bajar un puesto. Vale, pues estamos por donde hemos empezado. Salimos en hemos salido en el puesto 15 y estamos en el puesto 15. A ver si podemos recortar a Raikkonen, que está a 3 segundos.
Venga. Cada vez está más cerca. 2 segundos. Tengo que ir delante. Madre mía. Hola, buenas tardes. Buenas, un momento. Estoy aquí tenso. Ah, me fui. Shit. Bueno. Hola, buenas. Star Years, ¿no? Lo pronuncio bien. Y gracias por seguirme, bro. Bienvenido. Ah, qué cagada. Ah, qué tremenda cagada, lo tenía un segundo. Bueno, va. Lo recorto. Ah, me se fue el dedo. Me se fue el dedo. Estoy perdiendo tiempo. Frené mal, tío, frené mal. Frené muy lento. Qué cagada, tío. Qué asco. Qué asco de frenada he hecho ahí, tío. Lo tengo 2,1, tío. 2 segundos lo tengo. A Raikkonen. Uy, vale. Vale. Ya termino. Ya termino. Ah. Fue 1,9, tío. No, ¿qué has hecho? Uf, qué tremenda cagada, qué tremenda cagada. Tira, tira, tira. Ah, me está yendo. Se me está alejando. No sé si ha salido bien eso, pero bueno.
Tengo un segundo, tío. Tengo que quitarle el puesto. No tenía que haber frenado. No tenía que haber frenado, tío. Vale. Siempre lo tengo un segundo, pero no le consigo alcanzar. Ahora dos. Por bobo me pasa. Que ni siquiera me puedo acercar y quitar ese segundo porque no lo consigo hacer. No intento pegarme a él. No puedo. Ah, oh, tío, los baches esos, qué asco me dan, tío. Sobre todo el circuito este, tío. Qué mala suerte. Que muy. No, yo aquí no puntúo, creo. Al menos quitarle puesta a Raikkonen y quedarle puesta a 14. Algo es algo. Intentarlo. Quedan vueltas. Vamos a ello. Ahí he frenado. Esto me ha cansado, ¿eh? Esto me tiene ahí ya. Ahora que lo ven el ahí. Esto. Si preguntáis por el humo que sale detrás de mi coche, no me digáis el porqué, porque yo tampoco lo sé. Me se está alejando, tío. Cuando lo tenía cerca antes. Y el otro me se está acercando por atrás. Muy mal, tío. Madre mía. ¿Alguien sabe esto del juego y puedo solucionar esto del humo que me sale atrás del coche? Si alguien lo sabe, que me lo diga por el chat, porfa. Y esto ya está aquí, tío. No puedo hacer que me superen. Pero el otro se está alejando, tío.
Vale. Bueno, tomándome atajos, XD. Hay un coche dorado. Por la bandera azul que me sale. Hay un coche dorado. ¿Qué va? Pues no, Slavel no. Esa es la bandera azul. No me digas, ingeniero. No me digas, ingeniero. No lo sabía, sinceramente. Para nada estoy viendo esto de la tabla. Es que me lo pone abajo de las puertas. Tuvo el compresor. ¿No será lo de atrás? ¿Será esto del humo? Tuvo el compresor. ¿Sí se llama? ¿O es otra cosa? Que no sé muy bien cómo va eso. No le sea esto de la Fórmula 1 muy bien. Quedan cuatro vueltas, tío, y Raikkonen me se aleja. Siempre lo tengo un segundo, pero no consigo hacer que el coche tenga más velocidad. Sobre todo en este circuito. Dime. La mascarilla tuya, ¿cómo te sancochas? Abre ahí. Cierra. Sí, es verdad. Espérate, tengo que mirar esto. No, boxers no. Ah, vale, entonces sí me aguanta. ¿Y las ruedas? ¿Van bien? Bueno, están amarillas. Sí, pero sí, sí me alcanza, sí. Vale, termina. Lo tengo a menos de un segundo, tío, Raikkonen. Ya que no voy a quedar entre los 10 primeros, quiero intentar superar a Raikkonen. Algo es algo. ¡Ah! Qué mal curva he cogido ahí. Shit. Venga, venga, venga. Dos vueltas. Oh, ¿por qué me he tenido que ir afuera? Me va adelante el otro. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Al igual me voy a adelantar. Que se quede ahí atrás.
Aquí que más adelante si quieres, Hamilton. Aquí voy más lento yo. A ver. Lo siento, Hamilton, yo estoy en mi. Y en mi propia carrera, aquí peleándome con. Pasa, pasa, anda, ansioso. Pero supérame a Raikkonen. No jodas. Vale, yo tengo que ir a Raikkonen. Bueno, la adelanté. Verstappen, ya puedes adelantarme. Aquí me puedes adelantar, Verstappen, y Bottas. Bueno, 14. Del 15 al 14. Es que no, no. Con esto del humo, no. Piloto del día, Yuki Tsunoda. Hamilton ha quedado primero, segundo Verstappen y tercero Bottas. Ahí está. Tun. Max Verstappen estará muy satisfecho con su actuación, ya que se aleja en la cabeza. Hamilton primero con 26 puntos, se lleva. Segundo Verstappen con 18 puntos, tercero Bottas con 15 puntos, cuarto Sergio Pérez con 12 puntos, quinto Lando Norris con 10 puntos, sexto Charles Leclerc con 8 puntos, séptimo Tsunoda con 6 puntos, octavo Gasly con 4 puntos, noveno de Ricciardo con 2 puntos y Carlos Sainz se lleva un punto. Y los que no tienen puntos, tenemos a Fernando Alonso, Vettel, Ocon, nosotros, Stroll, Russell, Raikkonen, Schumacher, Giovinazzi. Latifi, Sato, nuestro compañero, y Mazepin. Vamos a la clasificación de pilotos, ¿cómo va? Primero Verstappen con 221, segundo Bottas con 216, tercero Hamilton con 159, cuarto Sergio Pérez con 134, quinto Lando Norris con 98, sexto Charles Leclerc con 93, séptimo Daniel Ricciardo con 63, octavo Carlos Sainz con 57, noveno Tsunoda con 28, y en el puesto 10 Gasly con 26. Luego le decimos Vettel con 11. Fernando Alonso con 8, nosotros que estamos con 5, Stroll con 1, Ocon con 1 y lo que no tiene punto, Raikkonen, Giovinazzi, Latifi, Russell, nuestro compañero Sato, Mick Schumacher y Mazepin. Y por último, clasificación de constructores, primero Mercedes con 375, segundo Red Bull con 355, tercero McLaren con 161, cuarto Ferrari con 150, quinto Alfa Tauri con 54, sexto Aston Martin con 12, séptimo Alpine con 9, octavo nuestra escudería, la mía, que tenemos 5 puntos. Y lo que no tienen puntos, Alfa Romeo, Williams y Haas. Pues aquí se ha acabado. Qué pena, tío, que no he podido puntuar para este gran premio.
Y bueno, el compañero es cojo, así que. Ha quedado por delante de mí, Fernando Alonso, así. Encima pierden eso. Vale, ya tengo más que nuestro compañero. Deducción por daños. Está bien. Bueno, ¿cuál es el siguiente gran premio? Que no lo voy a hacer hoy, obviamente, será para el sábado. Si es que se hace. Bélgica. Es el próximo Gran Premio. Hemos hecho estimaciones de nuestro nivel de rendimiento con respecto al de nuestros rivales. Esto cambiará cada semana y cada carrera, ya que las escuderías se irán implementando nuevos desarrollos. Es importante que no nos relajamos en cuanto a ritmo más de. Ok. Vale, pero ¿cuál es, tío? Tubo compresor, ¿cuál es el tubo compresor? ¿Será esto? No sé cuál es, pero bueno. Rueda de prensa. Venga, lo voy a hacer antes de terminar directo. A veces hay que hacer sacrificios para cumplir con los objetivos del desarrollo. Es necesario para estar a la altura de los mejores. Es cierto que a nuestro departamento de durabilidad no le vendría mal una mejora, pero primero necesitamos el dinero. Eso espero, no hemos podido sacar el máximo provecho a nuestro grupo de motor. ¿Cómo que mejora pasos agigantados? Si no pasa de mi. No va ni a la mitad de la parrilla. Exigimos este nivel de esfuerzo a todo nuestro personal. Para nada, no tenemos un orden de escudería. Pues nada. Está bien. Buena rueda de prensa. No va a caer durante tiempo, así que se remase esa entrada hasta el próximo. Ah, vale. Perfecto.
Hemos observado que volvemos a crear licencia un nuevo software administrativo mediante un único pago. Esa pequeña inversión podría reducir el tiempo que nuestro departamento de seguridad gasta en resolver cuestiones administrativas, lo que mejoraría la productividad. ¿Proseguimos con la inversión? Venga, va, a invertir. Acabo de recibir una llamada de nuestro socio en Mercedes. Nos trae muy buenas noticias. Han desarrollado una nueva mejora para nuestro grupo de motor. Podemos probarla en la próxima carrera. Perfecto. A ver si notas la mejoría. Para ver los detalles de la mejoría, dirígete a la pantalla de I+D. Vale. Va en desarrollo. Vale, pues chicos, lo vamos a dejar aquí. Próximo episodio. Puede que el sábado, ¿vale? Ya veremos. Y próximo director del canal. Pues nos vemos hasta mañana por el canal. Con FIFA 22 modo carrera jugado. O la serie que tenemos de Minecraft, ¿vale? Como siempre digo, seguidme Twitter, Discord, YouTube. Tenéis tres encuestas en Discord en la sección de Moon Universo para que votéis para el show de miércoles del Moon Universo, ¿vale? Y no tengo nada más que decir. Voy a hacer raid a alguien y nos vemos mañana por el canal. ¿Quién está en directo? Mira, este mismo. Ahí vayan a verlo, chicos. Nos vemos mañana por el canal, ¿vale? Gracias por haberos pasado a todos. Chao.